doblé la hojita en cuatro para que sea más rápido. Y de la medida que tú gustes la libretita, es como vas a buscar un cartoncito que tú decidas. Este es opcional, puedes hacerlo nada más así como tú decidas, con regla, como quieras, pero yo busqué este cartoncito. Ya que está el cartoncito así y está doblada la hoja, salen cuatro hojitas. Lo voy a recortar, ok. Así es que a recortarlo. Ya que hayas cortado las páginas que tú quieras, ya cortaditas todas, el grosor que tú quieras, aquí van como dobles, lo estás mirando, pero puedes hacerlo individual, uno por uno, como tú decidas. Ya que los tienes así, ahora sí decides la portada que tú decidas ponerle. Puedes pegarlas con algún tipo de silicón o cualquier cosa que se te ocurra, pero yo tengo una maquinita que es la que voy a estar usando. Esta hace perforaciones, así es que es muy fácil de usar. Solo agarras la hojita y la pones en el sitio indicado que tú decidas. Entonces, si ya lo tienes a la medida, le vas a hacer los hoyitos que tú decidas aquí. Miren, así se pone. Y solo aprietas. Y ya perfora. Hace el hoyito. Y así me lo voy a seguir haciendo con todas las hojitas, para que las enlace yo. Ok, ya le hice a todos el hoyito, como se pueden dar cuenta. Entonces solamente es de que tú lo ates con una cuerdita o con lo que tú decidas. Yo voy a estar usando no sé si lo llegan a apreciar. Es un elástico que se usa para las pulseras. No sé exactamente su nombre. Cordón. Esto es cordón elástico. Así es que si gustan y tienen de este, y si no, con un hilito, con lo que ustedes tengan a la mano. No es necesario tener esto, así es que manos a la obra. Vamos a amarrar. Ok, yo los até así, pero como ustedes decidan atarlo, le puse aquí un nudito que se lo voy a esconder. Y para la portada he agarrado uno de estos, pero le voy a poner figurita, así es que ya. Es una cartulina que lo medí más o menos a la medida de esto, un poquito más largo para que más ancho, miren, porque le va a dar vuelta. Poquitito. El caso es que se den una idea. Aquí va a quedar adentro. Así va según yo. Así es que vamos a preparar, a seguir con lo mismo. Y a ver qué tal nos queda, ¿qué? Le estoy pegando con tape y lo estoy sosteniendo con la cintita para que no tenga yo que pegar nada. Entonces voy a hacer lo mismo aquí de este lado. Sí, pero tienes que pararla para que no se me dificulta mucho porque estoy grabando yo sola, pero así. Y le vas a poner el tape encima, ¿ok? Más que no puedo hacerlo yo sola, pero harta que lo haga, regreso. Ok, ya le pegué. Este es el que detiene, mira, detiene bien la libretita. Solo es para notitas que traigas en tu mochila, lo que tú quieras.
Entonces quedó una abajo y otra arriba. No sé si se alcanza a distinguir. Miren. Si se alcanza a distinguir dónde quedó, sí. Entonces, ya recortaste esto como porque tú decidas la libretita. Miren, quedó muy, muy bonita. Un poquito dispareja de las hojas, pero pues está hecha a mano, entonces es normal, ¿no? Miren, quedó aquí una libretita hacia arriba y otra abajo de los que están sosteniendo la misma libretita. Ya la doblas y le pones la pegotina que tú quieras aquí. Este no importa que se mira porque le voy a poner otra pegotina. También esto lo voy a cubrir. Así es que ya eso es tu decisión si lo cubres o no, pero pues para que no se vea fea. Mira. La bella libretita. Bueno, la voy a cubrir y ya les vengo a mostrar cómo me quedó. Ya lo forré con listón. Que sí va quedando, solo que necesito forrarlo de este lado de adentro. Así que vamos a la manos a la obra. Lo voy a estar forrando con esta cinta, que es cinta también de aislar, pero es de la oscura. Así que con eso la voy a estar forrando. Ok, ya la terminé. Miren. Es algo que es que puedes hacer para divertirte, para distraerte. Miren, le puse la portadita para acá adentro, que sea oscura para que pues más o menos vaya de acuerdo al tema, que son calaveritas, ¿verdad? Entonces aquí está. No tienen que ser calaveritas, hay gente que no le gustan. Puede ser flores, lo que ustedes gusten, un corazón, cualquier cosa que ustedes tengan, lo pueden reciclar. Este listón yo lo compré porque me gustó y pues decidí hacer una libretita de estas, ya que están muy de moda andar trayendo libretitas de estas. De hecho viene una más en camino que va a ser un poquito más kawaii, pero esta, miren qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita quedó. Las hojitas las reciclé de una libreta que también me encontré hace mucho tiempo, hace como 5 o 6 años creo. Entonces de ahí la reciclé. La liguita me la regalaron. El tape sí lo compré también hace tiempo, compré 2 por $1 en el Family Dollar. Y pues la cintita sí apenas la compré. Así es que solo les estoy dando una idea de cómo hacer cositas bonitas con poco dinero. Yo diría que de aquí me gasté $4, pero por la cinta. La cinta tiene para hacer unas 10 libretas más de estas. Así es que no sé, centavitos. Porque todo es reciclado. Así es que, como ven, la cartulina también hace mucho tiempo la compré, pero o sea, no me la tenía yo arrumbada, así es que digamos que otro centavito. Te digo que viene saliendo esta libretita como en $1, porque si haces unas 10 o 15 o más, ese es a lo que más o menos viene su costo, pienso yo. Así es que te entretienes y haces algo muy bonito. Espero que les guste. Voy a poner un dibujito aquí y ya se las enseño ahora sí. Ok, corazones. Aquí está, nomás es un decir para que sea bonita. Pero aquí está mi libretita. Que te quedas muy contenta con ella. En Walmart las he visto, pues, obvio no así de hecho, ¿verdad? Porque esta es hecha a mano. Pero las he visto alrededor de $7, $8. Y por un solo dólar te viene saliendo, o menos, más si tú tienes cosas en tu casa, pues sale casi gratis. Así es que aquí está. Espero que les guste.
que las motive yo a hacer alguna manualidad chiquita para que andes cargando, y por si tengas que anotar alguna notita, aquí miren, aquí está, muy bonita, muy chida. Y pues muchas gracias por haber llegado hasta el final del video, y espero que les guste la idea. Ya eso ya depende de ti, cómo la sigues decorando o no. Le puedes poner aquí un botoncito, mil cosas se le pueden hacer para que esté siempre cerrada, pero esta es la forma fácil de hacer. Desgraciadamente no les pude hacer paso a paso como yo quería, porque yo me grabo solita y entonces pues se me dificulta un poquito. Pero esta es la libretita que les quería yo mostrar hacer, y espero que me puedan entender en el video. Ya más adelante pues a ver cómo le hago, para que vaya yo mirando qué tal voy mejorando. Me gusta mucho hacer manualidades, pero pues no las llevo mucho a cabo, pero sí me fascinan. Por último, estuve ideando, y miren, aquí le había hecho una perforación, pero me arrepentí de errores. Se viven las cosas, se hacen las cosas. Ya saben que se me traba la lengua. Pero miren, lo hice como para tipo llaverita. Me encontré estas argollitas que tengo ahí más. Y es bien fácil. Solo antes de que lo haga, si es que no se puede abrir la tela como yo en este caso, que sí se puede, la metí en medio. Entonces le puse la liguita que ya había yo ocupado y le colgué uno de estos. Así es que lo puedes andar trayendo de llaverita. ¿Qué tal? ¿Qué tal mi idea, chicas? Entonces cuando la metí entre los lacitos estos, cuando la abres, queda aquí la liguita atorada, porque nomás le hice una vueltita aquí y lo atoré. Ya este se puede mover para allí y para acá, así es que no pasa nada. Y como ven la idea, solo que yo no puedo hacerlo sola. Pero nada más metes la libretita aquí abajo de esta liga y miren, bien chida. Miren, así es como meten la libretita. Espero que me entiendan. Y ya queda aquí. Así es que hasta las podrías yo creo que vender, ¿eh? Obvio. Ya que le agarre la onda, porque como yo aquí les hice una perforación, ya le puse un cachito de tape. Ahorita le voy a poner unos brillitos para que se vea bonita. Pero así es. Ahora sí, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Espero que les haya gustado. Y bendiciones.